Ese es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez en la sección Natalia que te vi. Natalia por Arcandia, en la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada. Aquí está Natalia. ¿Cómo estás, querida? Hola a todos, pues estupendamente. Tremendo éxito, ¿eh? Con las pilas cargadas después de Semana Santa. Tremendo éxito el de la pasión viviente de Jesús en Valdilecha. Un exitazo. Un exitazo, ¿eh? Muchísima gente fue. Me ha dicho el alcalde de Valdilecha que te va a dar la llave del pueblo. Ay, pues yo estupendamente, yo le voy a cuidar muy bien. Muy bien. Yo cuido todo muy bien. Tú le cierras pronto y sí. Le abres tarde. Y le abro tarde, claro que sí. Con la llave del pueblo. Con la llave del pueblo. Las calles, contra más tarde, mejor que... Atentos, queridos amigos oyentes, porque Natalia Sánchez tendrá su propia calle en Valdilecha y será también la próxima reina de las fiestas. ¡Ole! Ay, pues no lo sé, todavía no se sabe, ¿no? Guapísima es, ojos verdes, esperanza y un pelo largo, lacio, hasta la cintura. Sí. Y con poquitos años encima, con 19 años. ¿Cuántos tienes? Hoy muchas gracias, Jorge, de verdad. 20 tienes. Un lunes así después de Semana Santa, yo tan 20, contenta. 23 tienes. Por ahí. 25, bueno. No, hombre, que sí, 23. 23, muy bien. ¿Con qué preguntas sorprendido al pueblo, Natalia? Pues ya ha terminado la Semana Santa y con ella unos días que seguro que todos hemos pasado estupendamente disfrutando por todo lo alto, porque aunque muchos habréis viajado, ha hecho muy buen tiempo por toda España. Unos días estupendos en los que ya hemos notado la primavera plenamente, pero ahora toca volver a la normalidad y por eso estamos aquí nosotros con la cuestión de hoy, que tiene que ver con Arganda y con una de sus calles. Así que ahí va la pregunta de hoy. ¿Qué es un silo? Vamos a ver lo que habéis contestado. ¿Un silo? Sí. ¿De cereales? De cereales. Sí. ¿Qué es exactamente? Pues es un almacén para guardar el cereal. ¿Y quién lo utiliza? Pues básicamente se utiliza para guardar el cereal y los agricultores. Los agricultores, o sea, los que se dedican a eso, ¿no? ¿Y ha visto usted alguno? Sí, en mi pueblo tengo uno y aquí hay otro, aquí en Arganda hay otro. ¿Y qué dimensiones tiene? Así para que nos hagamos una idea. Pues suelen ser muy grandes. Muy grande, ¿no? ¿Solamente para almacenarlo? Sí, solamente para almacenarlo. ¿Y luego ya pasa otro proceso? Ya lo desconozco. ¿Sabe lo que es un silo? ¿Silo? Creo que es un almacén de almacenamiento. ¿De almacenamiento? ¿Y qué se guarda exactamente? ¿Granos? O... ¿Granos? Me parece. ¿Has visto algún silo? ¿Un silo? Sí. ¿Cómo es exactamente? Es de forma cilíndrica, alto, o puede ser de metal. Metal. ¿Y si es alto, luego ahí cómo echan el cereal? Ah, bueno, eso viene un camión y con una bomba de tornillo lo vierten ahí, me parece que es así. ¿Sabe usted lo que es un silo? Sí. ¿Un silo? A ver, ¿qué es? Un sitio donde se guardan las cebadas. ¿Y lo ha visto usted alguna vez, entonces? Sí. ¿Y lo ha utilizado? ¿Usted no? Lo he limpiado alguna vez. ¿Y por qué se guarda ahí la cebada, dice usted? Bueno, y a mí no, la uva. ¿Usted qué dice? No, que la uva también, ¿no? En los silos de la bodega se llamaban silos y era uva para el vino. O sea, que vale también a lo mejor para más productos, cada uno especializado. ¿Nos están oyendo? ¿Y entonces cómo dice usted que es? ¿Es muy grande? Sí, son grandes, son en ser de unos 15 o 20 metros de grandes, de profundos. ¿Aquí en Arganda hay alguno? Pues es que no soy de aquí, pero vamos, yo lo he visto en Belmonte, en mi pueblo. Sí. ¿Sabe usted lo que es un silo? ¿Un silo? Sí. ¿De agricultura? Sí. ¿De donde se junta el grano? O sea, dice usted que para juntar el grano, ¿no? Sí. Una vez que se coge a lo mejor del campo, lo echan ahí. Sí, yo creo que sí. ¿Y ha visto usted alguno? Aquí creo que hay uno en la parte de arriba del cuartel. ¿Pero en plan como de alguien privado o...? No lo sé, eso ya no te puedo decir. En el cuartel, la parte de arriba, hay uno, justo de arriba. ¿Y entonces para qué se utiliza exactamente? Creo que está cerrado, no está utilizándose, pero en un principio se utilizaba para guardar granos, sí. Bueno, bueno, cómo se nota que los argandeños de las cosas de Arganda os las sabéis todas, ¿eh?
porque todos sabíais lo que es un silo, para lo que sirve y hasta me habéis dicho que habéis visto uno en la localidad. Y es que un silo, como bien me habéis dicho, es una construcción diseñada para almacenar el grano y además otros materiales a granel, por lo que es un buen recipiente que se necesita en la agricultura. Pero no un recipiente chiquitito, sino que es con forma cilíndrica y se asemeja a una torre. Puede construirse de madera, hormigón, armado o metal y en la parte superior tiene un aparejo mecánico que se usa para la carga y descarga del material que ahí se almacena. En la actualidad, además de usarlo en la agricultura, también se ha adaptado a otros usos en la industria, como por ejemplo para depósito de materiales diversos como el cemento y en el área militar como depósito de misiles. Y en Arganda seguro que muchos conocéis la calle de los silos, que además está muy céntrica, cerquita de la Plaza de la Constitución y del propio ayuntamiento de la localidad. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar cualquier sugerencia sobre Arganda. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web radiosurestemadrid.com. Que paséis un buen día. Hasta mañana. Adiós, querida. Adiós a todos. Adiós, 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 adiós. Natalia Sánchez en la sección Natalia por Argandía, en la sintonía de Onda 0, 100.0 de su frecuencia modulada. Natalia pregunta al pueblo, el pueblo responde, el pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez en la sección Natalie, que te vi, que te vi, Natalie, Natalie, que te vi, que te vi, Natalie, Natalie, que te vi, que te vi, Natalie, que te vi, Natalie, Natalie, que te vi, Natalie. Natalia por Arganda. ¿Quién sabe? El próximo en responder puede ser usted.